O MB é o subcampeón da Copa Princesa de Voleibol. O equipo lucense perdeu una final diante do Madrid-Chamberí por 3-1. Un rival que lucha mucho, defiende mucho y nos ha puesto las cosas muy difíciles y nada, nos da gusto jugar una final así. El campo muy lleno y la verdad que es un orgullo poder jugar y ganar aquí. Foi un partido muy disputado que se resolveu no quinto e definitivo set. Tuvimos altibajos y eso fue lo que aprovecharon, pero bueno, yo me quedo contenta porque creo que lo dimos todo. Bueno, a seguir mejorando y a ganar en Liga. O torneo reuniu en Lugo os 4 mellores equipos da Superliga Dúas feminina. Canda o das anfitrioas e as madrileñas, os clubs Voleibol Elche e Xátiva. La experiencia para muchas ha sido la primera y hemos venido muy contentas, con mucha ilusión, muchas ganas, hemos hecho lo que hemos podido y ya está, pero una experiencia nueva y para adelante. O ritmo trepidante do encontro marcou o da afección nas gradas. Hemos sentido la afición todo el rato sin parar y eso nos ayudó mucho y le estamos muy agradecidos porque siempre que pueden vienen y nos animan muchísimo. O Pabellón Municipal Dos Deportes tremeu durante todo o partido coa entrega absoluta dos seguidores das finalistas. Entre o público, xogadoras da Canteira do MB. Estuve viendo todo el campeonato y bueno, el equipo que más me gustó pues fue el mío, el MB. Pero todas tienen un nivel muy alto. Yo juego desde pequeñito en el MB y lo que más me gusta son, las jugadoras que más me gustan son Laura Villasante y Lucía Prod. Y sin duda el equipo el rival más duro es el Madrid. O club lucense organizou a Copa Princesa coa chega da Federación Española de Voleibol, o Concello e a Deputación. Bueno, es la primera vez que la Copa Princesa viene a Lugo. Porque sí, habíamos tenido la Copa Príncipe, pero la Princesa nunca. Hemos hecho partícipes a toda la ciudadanía de Lugo en la medida de la que hemos podido de este evento, porque yo creo que la gente tiene que aprender a ver cómo es este deporte, cómo es el voleibol. As xogadoras do MB recibiron o trofeo de subcampeoas de mans da Concelleira de Cultura e do Deputado de Deportes. Conseguimos que Lugo, unha vez máis, fose o centro dun deporte, neste caso do voleibol, no panorama nacional. E bueno, pois éxito de participación, éxito de público e unha moi boa organización que, como moi ben decía a presidenta Vivi, pois a verdade é que supón achegar con maior facilidade este deporte a todos os lucenses, non? A madrileña Paula Carpintero recibiu o premio a mellor xogadora momentos antes de que o seu equipo alzase a 11ª Copa Princesa. Para elo foron precisas máis de 2 horas dun excelente xogo.